Hoy usted y yo nos vamos a ir directamente a Puebla y nos vamos a encontrar con una persona que también ha sido un personaje en el mundo del espectáculo, pero en el espectáculo en general, cine, teatro, radio, televisión. Él es don Raúl Boy Pagaza, conocido también, y estoy viéndolo para que no se me olvide y que no se le olvide usted tampoco, el comediante de las mil facetas. Don Raúl, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Buenos días. Buenos días. Antes que nada, ahora soy el cómico pregonero y urbano, porque ando por todo el país y toda la República Mexicana trabajando por todas las calles, avenidas, parques y donde se pueda. Perdón, don Raúl, ¿qué hace en las calles, en los parques y donde se puede? Pues represento mis personajes como si se fuera a filmar una película, con mis vestuarios, con mis muñecos, con mis títeres, mis muñecos de ventríloco. Perdón, ¿cuántos muñecos de ventríloco tiene? Ya no los tengo. Lamentablemente, la violencia que existe en el país, he sido asaltado, fueron destruidos. Y fui asaltado, fueron robados. Lo lamento de verdad. Lo bueno es que a usted no le pasó nada, no lo dañaron físicamente, pero cuéntenos, ¿cómo se llamaban esos muñecos de ventríloco? El muñeco se llamaba Bartolo y el otro se llamaba el Supersónico. ¿Cómo se llamaban entre los dos, Bartolo y el Supersónico? Pues muy, muy bien, al público le gustaba muchísimo, pero más que todo al público lo que le gustaba son mis personajes. Tengo 70 personajes aproximadamente. ¿Cuáles son, don Raúl? No, no los 70, pero dígame los personajes que a usted más le gustan. Bueno, que le han gustado al público. Mamá Cachimba es una viejecita, como Doña Sara García, regañona, pero con varices y tumores. El Chiraspelas, que es un viejecito también, de la época porfiriana. El Peso Lástima, porque el Peso Lástima lo hice en el Festival Cervantino. Soy ícono de Cervantino. Cada año voy al Cervantino y represento personajes. Tengo, por ejemplo, Cristóbal Colón, porque hablo de Cristóbal Colón porque todas las gentes han tirado el monumento a Cristóbal Colón y no se vale que destruyan la ciudad, porque Cristóbal Colón creen que es español, eran de origen italiano. Oiga, don Raúl, de España. Es fascinante su trabajo, pero cuénteme, ¿desde qué edad empezó a actuar? Yo empecé en una pastorela antigua del pensador mexicano Joaquín Fernández de Lizardi, dirigida por Miguel Ángel Salomón en el convento de Carmen. ¿Cómo llegó a trabajar con esa compañía? ¿Cómo llegó a la pastorela? Por el señor Miguel Ángel Salomón, que era vecino mío, él es director y artista conocido, es uno de los más conocidos también de doblaje. ¿Cuánto tiempo se preparó para su primera presentación? Bastante. Fue filmada en la Reseña Mundial de Cine porque mi prima representaba a la Virgen, yo hacía San José, estaba el Niño Dios, el Ángel. ¿Estudió teatro? No estudié teatro, soy un cómico natural. Don Raúl, usted es un cómico natural. ¿Cómo descubrió esos dones? ¿Cómo se dio cuenta de que tenía esa facilidad? Bueno, yo jugaba fútbol americano. Desde chico jugué todos los... teníamos una palomilla, nos decían los rebeldes sin causa. Estábamos bien encauzados, hacíamos toda clase de deportes y jugaba fútbol americano. Y jugué con la Universidad de La Salle, con los Cuervos de Zamora, y un día yo era Gar, había un gordito que era fullback, y yo llevaba una 2-9 reversible, y chocamos casco a casco, y del choque me dio la voltereta,
y en lugar de yo correr a anotar el touchdown, corrí yo para mi línea de scrimmage, como retrocedí. Estábamos en medio campo como 40 yardas y todo el mundo me gritaba, para allá, estás mal, para allá. Y que me doy cuenta y empecé a vibrar a todo el mundo y corrí 90 yardas y casi les anoto y me di cuenta que ya era un cómico natural. Y también como me habían puesto por haber llegado tarde en segundo equipo, no tenía zapatos de fútbol y me puse unos huaraches de indio. Y cuando dijeron, atención equipo, abajo, todo el mundo vio los huaraches y se empezaron a reír. Pues debe haber sido un momento muy grato para usted sentir el afecto, el cariño y la recepción que le estaban dando a quien con el tiempo se convertiría en un actor internacional en todos los medios. Tengo que ir a un corte, don Raúl, y regreso enseguida con usted, ¿de acuerdo? Sí, muy amable. Don Raúl, ¿usted tuvo estudios? No, yo nomás llegué hasta primera secundaria, y me dediqué a hacer mil usos porque quise ayudar a mi papá, que mantenía una familia de mi mamá y cinco hermanos, éramos seis de familia. Y yo desde chico trabajé carpintería, hice todo, fui en mil usos, hice de todo. ¿Cuántos oficios conoce? ¿Cuántos trabajos ha hecho? De todo. Pero a mí lo más interesante es que después de haber hecho la pastorela antigua, me involucré en las carpas. En la carpa Tallita viajábamos por toda la República Mexicana. Oiga, don Raúl, no se me vaya tan rápido. ¿Cómo llegó? ¿Cuál fue la primera carpa en donde trabajó y cómo le hizo para que lo aceptaran? En la carpa, el Teatro Tallita. Sí. Usted ha hablado del Teatro Tallita. ¿Y cómo lo aceptaron? ¿Cómo lo aceptaron ahí? Era el señor José Luis Padilla, porque fui premiado como el mejor cómico en la Injuve, con una obra del doctor Octavio Marín. Hubo un concurso de 500 obras de teatro y fui premiado como el mejor cómico de la temporada. ¿Con qué obra? Un irigote culto. ¿Y usted qué personaje hacía? Hacía un payaso, porque era un mundo lleno de payasos que cantan, que ríen, que hacen todo menos pensar y llorar. ¡Qué bonito! ¿Usted se maquilló como payaso? ¿Se puso cara de payaso? Sí, yo me maquillé como payaso. ¿Qué siente cuando se maquilla para tener otra fisonomía, para ser un personaje? Yo vivo todos mis personajes. Por eso, ¿cómo se siente? Pues, yo vivo el personaje, me siento como si fuera el personaje real. Por ejemplo, cuando me caracterizo de mamá cachimba, me siento una señora de 70 años, regañona, de esas, como decían, barbaján. Oiga, y doña mamá cachimba siempre tenía una pipa, ¿no? No, esta mamá cachimba no tenía ni puro ni pipa. Nada. Era nada más era con el bastón y todo, regañona, como doña Sara García. ¿Cuánto tiempo duró trabajando en la carpa Tallita? Bueno, duré bastante, íbamos por toda la República Mexicana, llevábamos 500 obras de repertorio, también hacíamos fin de fiesta, presentábamos obras como
nuestros hijos bastardos, la ingratitud de los hijos, cuando los hijos se van. Oiga, don Raúl, ¿pero qué edad tenía usted entonces? Estaba yo muy joven, tenía yo como 20 años de edad. ¿Sus papás estaban de acuerdo en que se dedicara a la actuación? Mi papá nunca le gustó, mi papá odiaba a los payasos. ¿Y su mamá? Mi mamá encantada porque mi mamá era admiradora de María Luisa Galambín, de María Grieber. Mi mamá es compositora, tiene composiciones, grabó un disco. ¿Cómo se llama su mamá, don Raúl? Ya falleció mi mamá. ¿Cómo se llamaba? Guadalupe Pagaza, Guadalupe Ruiz de Esparza Pagaza, de Viuda de Boy. ¿Cuál de las canciones que compuso su mamá es la que a usted le gusta más? Todas son canciones muy bonitas de la época. Yo me iba mucho a Jorge Saldaña. Son de la época de la época de María Grieber, de María Luisa Landín, de Toña la Negra, de Lupita Palomera. Ahorita que menciona usted estas maravillosas cantantes, estoy pensando en la XCW. ¿Usted escuchaba la XCW o iba de visita ahí a ayuntamiento? Sí, claro que escuché de la prestigiada XCW, porque tuve la dicha de trabajar con Javier López Chabelo en prensa y propaganda en el sindicato de la ANDA. Antes ningún vocero podía entrar a sacar información sobre los artistas, y Javier López Chabelo era el director de prensa y propaganda del honorable sindicato de la ANDA. Don Raúl, ¿cómo era el público que iba a las carpas? Era excelente, era un grupo que era respetable público, no como el público de hoy, que no aprecia nada, que creen que el artista vive del aplauso y no le quieren dar ni las migajas ni las obras de lo que les queda. El público de hoy es muy inconsciente y muy... Pero el de entonces, el de las carpas, ¿cómo era? El de las carpas era cálido, era amable. Era cálido, eran muy amables, conocedores de arte, de teatro. Asistían mucho a las carpas, al teatro, al cine, a la televisión. ¿En cuántas carpas trabajó? Trabajé en la Carpa Playita, en la Carpa México, en la Carpa Olímpica. ¿Cuál fue la que más le gustó, don Raúl? En el Playita, porque ahí trabajé con los reyes, digamos, de la televisión, Pompón y Pícaro. Claro. Trabajé con Eleazar García Chelelo, con la Fufurufa, con las cúcaras. Uy, qué maravilla. Debe haber sido, aparte de todo, muy divertido. Tengo que hacer un corte y regreso enseguida con usted, don Raúl. ¿De acuerdo? De acuerdo. Gracias. Don Raúl, ¿cómo llegó al cine? Fui premiado con la obra La Pulquería y fui premiado en todas las obras en que yo trabajé, las de Talón, las Cheras, las de Noche, donde hacíamos fin de fiesta, y tuve la dicha y la fortuna de pisar los más altos escenarios en los mejores teatros. Don Raúl, ¿pero quién lo llevó al cine? ¿Quién lo llevó a trabajar en el cine? A mí me llamaron para hacer mi viaje con Patricia Spíriaga y Jorge Luque. La película se llamó Mi Viaje, y no sé por qué causa el motivo, por los temblores y todo, nunca la exhibieron. Trabajé Espejismo de la Ciudad, trabajé Qué Padre Tan Padre, pero esa película con Erin del Castillo y Tacho López Tacho no se realizó en México, porque hubo una película, Qué Padre Tan Padre, con Pedro Infante.
Don Raúl, sé que usted trabajó con Isela Vega y con Lucila Mariscal. Sí, trabajé con Isela Vega, con Lucila Mariscal, con Palillo, con Resortes, con Harapos, con Polito. Bueno, y después de haber trabajado con tantas personas conocidas, famosas, y de haber estado en todos los escenarios, ¿cómo se siente ahora que tiene el privilegio de que la calle también sea un escenario para usted? Para mí es el más aborrecible de todos los escenarios. Es un desprestigio del artista, porque yo tuve la dicha y la fortuna de trabajar en cárceles, en manicomios. ¿Qué tipo de obras llevaban a los manicomios y a las cárceles? Bueno, yo he llevado todos mis espectáculos, porque yo soy guionista, actor, director y artista con versátil con 70 personajes. Todo es de mi creación. ¿En qué se inspira? ¿Qué lo mueve a escribir una obra? Pues todo, por ejemplo, el 14 de febrero me movió a hacer al Cupido del amor y la amistad. Es un personaje que viste con pañal, con su arco, todo de rojo, porque el amor es fogoso, tiene su corazón, y tengo un diálogo. El cupido del amor, este que miran aquí, no es el chapulín colorado, ni es triquín, es el auténtico. A ver, don Raúl, cuénteme, la verdad, ¿cuál es su lugar predilecto para actuar? ¿Qué calle, qué plaza, qué jardín? Perdónenme, yo no me siento contento trabajando en las calles. ¿Por qué? Le vuelvo a reiterar que todas las gentes hacen la desigualdad social, la diferencia de clase, el racismo, la humillación, y les han hecho creer que el artista vive del aplauso. Pero, don Raúl, usted sabe que el público seguramente lo admira, le aplaude. Sí, me han festejado, pero muchos también son muy mal agradecidos, no te quieren dar ni las migajas, ni las obras de lo que le queda, porque le han dicho que el público vive del aplauso. Pero usted vive de sus recuerdos, del aplauso que escucha, vive de crear obras y personajes todo el tiempo. ¿En este momento está preparando alguna obra? ¿Está escribiendo alguna obra? Sí, como no, diálogos de un desalmado, cómo parar el crimen y cómo disminuir la violencia. Pues es usted una persona muy activa, muy trabajadora. Oiga, cuénteme, ¿le gusta cantar? No, sí, me gustan todos los grandes canciones, porque yo desde mi cuna escuché a María Luisa Landín, a Agustín Lara, a Tonya la Negra. ¿Pero no le gusta cantar? No, no sé cantar, la verdad. ¿Cuál es la música que le gusta ahora? Pues siempre me ha gustado más la música de la época de mis padres. Por eso me gusta mucho el programa de Jorge Saldaña, Añoranzas, porque viene toda la época de todos los grandes. Claro que sí. Ya, ¿sabe que hay algo muy bonito? La música tiene un poder maravilloso para hacernos recordar. Y yo, después de conversar con usted, cada vez que escuche a Belinda Landín, a quien tanto admiro, voy a pensar en su bella historia como actor, un actor internacional que ha conocido todos los escenarios. Le deseo muy buena suerte, don Raúl, y cuídese mucho, por favor. Hasta pronto. Gracias, hasta luego. Que Dios la bendiga. Muchas gracias, señor.